Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a hablar de una bebida muy especial para todos los mexicanos, la famosa bebida de los dioses. Estamos hablando del pulque y para eso hemos venido a un lugar que por más de 7 años tiene difundiendo la historia de esta bebida y dándola a conocer entre los habitantes de Guadalajara y los extranjeros. Para eso me acompaña Álvaro Sánchez Cruz. ¿Cómo estás, propietario de este lugar? Bienvenido. Gracias. Bien, entonces, mi Sebas, muchas gracias por venir aquí a La Pulcata. Oye, pues platícale a la gente que está interceptándonos por primera vez y que no conoce esta bebida, ¿qué es el pulque y de dónde viene? Bueno, pues el pulque podría llamársele la bebida de los dioses, así se le llamó antiguamente y de forma popular durante el siglo XX y antes, porque era la bebida que más consumían los mexicanos y además tenía un montón de referencias con el panteón azteca. Quetzalcóatl perdió Tula y abandonó Tula perdido en una borrachera de pulque, ¿no? Viene del agave, que su centro biológico lo tiene en México. Prácticamente el 80% de las especies son endémicas y prácticamente todas pueden explotarse, ya sea para alimento, para fibra, ornato, medicinas, casas, construcciones, ¿no? Pues tiene así más de 1000 usos documentados, ¿no? Por ahí. Es una planta mágica. Bueno, es una bebida blanca, pero para esta también tiene un proceso de extracción, ¿no? De la planta. Así es. ¿Cómo es? Pues cuando la planta justo va a florear a la última etapa de su vida, haces que cortas pues esa fuerza que lleva la planta para aventar el tallo inmenso, ¿no? Que por lo general es 4 o 5 veces el tamaño de la planta. Así que esa fuerza la cortas, la capa, se dice el maguey, y haces un agujero donde justo en el corazón va mandando toda la savia. Y pues ese agujero se va alimentando de la savia de las pencas y del corazón. Y eso es el aguamiel. Hay que extraerla 2 veces al día y volver a abrir la herida con una especie de cuchara afilada que le llaman raspador. Oye, aquí en La Pulcata podemos encontrar aguamiel, pulque blanco, también la tuba que viene de una palmera, y podemos conocer los curados. ¿Qué son? Platícale al público qué son los curados, porque a veces el sabor natural es como muy raro, ¿no? Sí, pues hay que agarrar el gusto por el pulque, pero también tiene la posibilidad de que agarre y absorba cualquier sabor. Así hay infinidad de sabores de curados, de mango, guayaba, plátano, cacahuate, avena, ostión, jitomate, puede ser de verduras, frutas, semillas, cualquier combinación, ¿no? Es como hacer un licuado, ¿no? La fruta, la verdura de tu preferencia, también es semillas, ¿no? Y extractos. A la licuadora ponemos el pulque blanco, a poquito de azúcar, dependiendo la fruta también, ¿no? Y nos queda el pulque sabor a, ¿no? Pulque de fruta o de sí, síntesis. También se pueden preparar los pulques curados como coctelería tradicional, ¿no? De bar, con reducciones, con jarabes, decorado con frutas. Es decir, es más allá de un licuado, es la posibilidad de explorar el pulque como una bebida que puede ser ingrediente de cualquier gama, ¿no? De coctelería internacional. Sí, y no solo de los cócteles, también de la comida, ¿no? Así es. Existen platillos que se preparan con pulque. Pues de hecho, así el plato tradicional de la Sierra del Tigre es el llamado bote, que lleva por lo general pues todas las verduras de un caldo de verduras y aparte carnes de todo tipo. Puede ser pescado, langostino, pollo, puerco, res, y además el adobo es un caldo bien sabroso, ¿no? Típico de la Sierra del Tigre. También la salsa borracha, que se hace con los chiles dejando macerar en pulque y con un poco de queso seco tipo cotija, y también puede ser con camarón seco, es muy rico. Oye, y el pulque que aquí podemos degustar es de la Sierra del Tigre, ¿no? Precisamente. Es de la Sierra del Tigre, es de las dos regiones justo. Traemos de Zapotlán el Grande, de la zona de la Laguna, de la familia Corona, que son de los productores más conocidos de la zona de Ciudad Guzmán. Y también estamos trayendo aguamiel de la Manzanilla de la Paz, de un rancho que se llama La Vieja Casona, que ahí manejan y trabajan el maguey bruto. Acá en Ciudad Guzmán se trabaja el maguey manso. Son las dos especies que se trabajan. ¿Y cuál es la diferencia? Por lo general el maguey manso, que es parecido a este, es de un color más azulado en las pencas. Da un aguamiel por lo general más dulce, aunque se cape temprano. El maguey bruto se tiene que trabajar ya hasta cuando esté maduro. Viejo. Este un poco antes se puede
sacar un aguamiel más dulce. Este da hijos abajo, el maguey bruto solo da hijos por semilla, es decir, es de una genética pues silvestre, ¿no? Bien. Es el que más se trabaja en la Sierra del Tigre, pero pues también hay plantaciones de este manso, que es el agave americana este. Oye, y esto es algo exótico también como bebida para los extranjeros. Sabemos que a este lugar vienen muchos extranjeros a conocer esta bebida. ¿Cómo es su reacción? ¿Qué has visto en ellos? ¿Qué opinan? Pues ha habido así opciones bien distintas, ¿no? Por lo general, algunos que han estado entrenados en las cuestiones de los vinos en España, en Francia, etcétera, les parece que sabe como al mosto del vino tinto o al mosto de la sidra de manzana. Les encanta porque ellos ya previamente han tomado pues mostos, fermentos, ¿no? Naturales, y a esa gente les vuelve loco, pero pues también hay gente que le parece un sabor completamente ajeno a los que no han probado fermentos, y ahí hay reacciones de todo tipo, desde los que se enamoran hasta los que pues les parece algo difícil de captar por primera vez, ¿no? Oye, Álvaro, y hablando de diversidad de públicos, este pulque también es diverso, ¿no? Cambia sus texturas, su viscosidad, y en otras partes del mundo también se está haciendo pulque. Sí, por ejemplo, también así se piensa mucho en el centralismo del pulque, que el pulque es del DF o del estado de Hidalgo y de Tlaxcala, y se piensa erróneamente que no hay en el resto del país, que no existe en el resto del mundo, pero pues existe en un montón de partes de México. Y también en la serranía de Ecuador, Perú, Bolivia, hay quien está extrayendo también aguamiel y fermentándolo, ¿no? Le llaman el chaguarmixque. Y ha de ser diferente también, ¿no? Por la altura, la tierra. La variedad de maguey, la forma en que se fermenta. Yo creo que en el pulque tiene la misma o tal vez más diversidad que las cervezas, ¿no? O sea, puede ser muy diferente una cerveza stout que una pale ale, así, no, en su color, en su cuerpo, en su graduación, en su sabor. Así, igual el pulque, hay más de 20 distintos tipos de agaves que se utilizan para sacar el aguamiel, y las bacterias y enzimas que producen la fermentación alcohólica también influyen mucho en el sabor, la forma y la cantidad de aguamiel que se le eche todos los días. Es una bebida viva y como tal, pues requiere de tener un maestro pulquero pues que haya aprendido el oficio de manera ancestral o con un amor por la bebida, ¿no? Claro, ¿no? Y es una bebida que, como dices, está viva, tiene un gas y día con día se sigue fermentando, si no es que se rebaja con aguamiel, ¿no? ¿Este proceso cómo se le llama? Cebar, y pues más bien sería alimentar más que rebajar, porque para seguir haciéndose la fermentación necesitas agregarle azúcares que todavía tiene el aguamiel. Y estas azúcares es también fundamental para que se le diera a las mujeres embarazadas y lactantes, porque tiene ácido fólico, además, que es lo que le recetan a todas las embarazadas, y mucha vitamina B, así que pues les cae así de lujazo, ¿no? A los niños pequeños. Es una bebida para toda la familia. Una bebida energética, completamente natural, sin taurinas, sin cafeína, sin azúcares procesados, que lo puede tomar la gente enferma, que lo puede tomar la gente sana, ¿no? Todos. Oye, pues la verdad es un placer haber conocido más a fondo, ¿no? Algo de esta bebida, porque hay mucha historia, hay mucha información, porque también es buena para la salud, previene enfermedades. Sí, pues acelera el metabolismo, es diurética, también es depurativa del sistema intestinal, y pues además tiene así una especie de lactobacilos, igual que el Yakult, ¿no? Pero pues también claro, completamente naturales, es prácticamente el mismo proceso de hace 3.000 años al menos, ¿no? Una bebida que se ocultó, que se hizo tabú también en México a la implementación de las grandes compañías cerveceras, ¿no es así? Se desprestigió a esta bebida nacional, ¿no? Porque hasta así lo era hasta hace 150 años. Y bueno, pues tratemos de revivir esta bebida, estos sabores, y bueno, gracias a La Pulcata por recibirnos y por estar en la ciudad de Guadalajara ofreciendo pues estos sabores tan, tan deliciosos, ¿no? Gracias por abrirnos las puertas, Álvaro. No, pues gracias a todos los parroquianos y a todos invitados a venir a echarse un pulque, un aguamiel, tuba, tepache. ¿Dónde están? ¿Domicilio? Estamos en el barrio del Santuario, muy cerca del Parque Alcalde Pedro Loza, entre Arista y Eulogio Parra.
Bueno, pues ya lo saben, búsquenlos también en las redes sociales y no dejen de degustar este pulque. Y así como aquí se distribuye en otras partes también de la ciudad, se está haciendo lo mismo, así que los visitaremos más adelante. Y a ustedes, muchísimas gracias por su compañía. Yo los veo en la próxima emisión. Hasta luego.